Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño muy elegante para estas fiestas navideñas Con la colección de Christmas de Fantasineos Vamos a estar utilizando también adicional el color negro de Fantasineos de tercera dimensión Este es el color plata de esta colección Está muy padre esta colección para esta temporada Y también vamos a estar utilizando el color dorado Con, este, con estos tres acrílicos que les mostré lo que vamos a estar realizando va a ser como un difuminado, no es baby boomer porque el baby boomer pues no nada que ver con esto, es como un difuminado entre los dos colores, pero vamos a estar este intercalando los colores el dorado y el plata. Entonces aquí en el dedo del anillo vamos a empezar a poner toda la punta, vamos a empezar en el área de, de anclas, de área de tensión, perdón, en el área de peralte, donde se junta la uña natural con la forma escultural. Ahí vamos a empezar a poner la primera perla. La vamos a estar moldeando de lado a lado hasta llegar al grosor de nuestra uña natural. Recuerden que las uñas para que se vean estéticas y, estéticas y limpias deben de ser al grosor de nuestra uña natural. Y lo que podemos hacer más angosto o más ancho va a ser la punta. Estas uñas las vamos a hacer del número 7. Yo sé que para muchas estos números son exagerados, no están acostumbradas a traerlos. Pero ustedes recuerden que estos diseños que yo les comparto y les, les comparto aquí en mi canal, ustedes los pueden crear de un número 2 en adelante o hasta en un número 1. Aquí, como pueden ver, con el cuerpo del pincel voy arrastrando el, el, el material o el producto hasta el número deseado, dándole estructura y forma a la punta, que en esta ocasión va a ser una punta coffin. Vamos a poner otro, otra perlita húmeda. Las tendemos hacia los lados que cubran muy bien nuestros laterales y la vamos a difuminar hacia punta. Después aquí ya vamos a colocar el bueno aquí estamos limpiando los faldones. Recuerden también esto es muy importante limpiar faldones y revisar que sus faldones estén a la misma altura, que no le queden uno más largo que otro, ni, ni uno más bajo que otro. Aquí estamos poniendo el color plata de la colección Christmas de Fantasy Neos. Y este lo vamos a estar difuminando hacia el color negro, pero no llegar no llegar a taparlo todo en sí, sino solamente como hacia la mitad. Vamos a estar presionándolo muy bien. Recuerden que antes de poner una mezcla o un color pigmentado en su uña natural, siempre tienen que colocarse una capita de acrílico cristalino para que les ayude más a la adherencia del acrílico o mezclas que vayamos a poner sobre la uña natural y también para que las proteja de cualquier pigmentación. Aquí estamos poniendo la segunda perla del color plata. Esta es en el área de cutícula. Si se fijan, cómo llevo yo el color hacia la cutícula y lo voy presionando a la misma vez con la punta del pincel. Aquí vamos a hacer la misma técnica, pero en vez de poner el color plata, vamos a poner el color oro para intercalar los colores y que no se vea un set solamente en los dos tonos plata y negro. Entonces, aquí vamos a empezar de nueva, de nueva cuenta o de igual manera. Llevando el producto hacia los laterales, hacia lo ancho de nuestra uña natural. No tienen por qué hacer la uña más ancha de lo que ustedes la tienen. Si la quieren estructurada y bien, o sea, muy bonita y limpia el trabajo, tienen que hacerlo a, la, a lo ancho de su uña natural. Y ya las puntas son las que pueden ustedes cambiar de forma. Pues bueno, ya aquí vamos a hacer la, el mismo proceso. Ustedes mientras ven, les quiero mandar muchos saludos a todos mis suscriptores nuevos a todos los que me siguen desde ya hace tiempo gracias por unirse a este canal a este canal de mío y de ustedes que yo en este canal les trato de compartir diseños o darles ideas para que ustedes se realicen sus mismas set recuerden que ustedes pueden cambiar lo que les guste o lo que no les guste de estos set ustedes pueden hacer lo que quieran Aquí como pueden ver estamos poniendo el color dorado y este color dorado de igual manera como lo hicimos con el plata lo vamos a difuminar hacia la mitad solamente recuerden tapar muy bien las divisiones de cada color para que se pierdan donde empieza uno y donde termina el otro y no se nos vean como escalones así hay que taparlo muy bien y retirar los excesos que nos podamos llegar a pasar a piel para no sufrir de ese molesto levantamiento y que nuestras uñas nos duren los que nos tengan que durar que son de 3 semanas a 4 o hasta cuatro o hasta un mes una semana yo también te recomiendo que te hagas el cambio de diseño o el retoque cada 15 días para que las uñas cuando tú te hagas el retoque no se vean tan maltratadas no se vean pues que ya tienen varios uso y que sea más fácil para ti o para la client para ti o para tu clienta tú hacerle ese retoque más fácil ahorras tiempo y eh, cobras igual, pero es más más rápido. Es, o sea, es un consejo que yo te doy. Siempre aconsejarle a tus clientes la que pueda y la que tenga por las posibilidades de poderse hacer el relleno en 15 días. Que así sea en 15 días. Aquí, como pueden ver, estamos empezando a encapsular. Puse la primera perla en el área de peralte. Eso es para darle un mayor refuerzo a esta uña. Recuerda que cuando son uñas esculturales, tienen que tener en esa área un soporte lo suficientemente grueso para que no vayas a sufrir de alguna quebradura de la uña y te vayas a lastimar tu uña natural. Tienes que reforzar muy bien lo que es el área de peralte, el área de punta y en, son y en el área de cutícula es donde vamos a poner más delgado el acrílico, sellándolo muy bien con la punta del pincel para que se vea un color, un. Terminado uniforme en el momento de estar limando, no batalles y sea el menor tiempo posible para ti y para tu clienta. Entonces aquí vamos a estar limando. Recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito. Yo te invito de todo corazón a que te suscribas, que le des un like al diseño o al vídeo si te ha gustado. Si no te gustó el video, si no te gustó el diseño, pasa de largo, vete a buscar otros canales que te gusten, lo que hacen. Este canal ya no lo visites si no te gustan los diseños. Yo te invito a eso. Aquí nadie está a fuerzas, amigas. Aquí, este, yo les subo los videos y los diseños con mucho cariño. Ustedes saben bien que un video para subirlo a YouTube no es tan fácil solamente grabarlo y subirlo. No, también se trata de editarlo y de borrar aquellas partes que no les sirvan a ustedes, que sean partes innecesarias y dejando solamente lo útil y lo necesario para el video y que ustedes aprendan aquí con los tutoriales que uno mismo les sube entonces yo te invito que si mi canal no te gusta si mi canal, mis diseños se te hacen feos mala estructura o mal limado o, o no sé, lo que tú quieras yo te invito a que te vayas de este canal y que, y que la gente que de verdad quiere aprender la gente que de verdad le guste mi trabajo pues que se quede y aquí unidos y juntos vamos a ir aprendiendo poco a poco porque yo no soy un profesional ni un maestro. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Al igual que ustedes ven mis tutoriales, yo veo los de ustedes y veo los de más personas para poderme llegar a actualizar y poder llegar a perfeccionar mi estructura en este mundo de las uñas que es tan bello y hermoso. Pues bueno, ya después de ese chorito que les eché. Pero es la verdad, es lo que yo pienso. Y aquí vamos a empezar ya la decoración esta es la uña del dedo índice del dedo del anular perdón ese que va a llevar más decoración vamos a estar como ya están viendo aquí la perla esa en, tiene un efecto marmoleado vamos a poner también la perla la piedrita número 20 y las demás son la número 8 la vamos a poner en, en posición la, como sesgada para que no más tapen un poquito de lo plata que no lo lleguen a cubrir todo y se pueda ver ese hermoso difuminado que hemos creado en este diseño. También te invito a que compartas, por favor, te lo pido, que compartas estos videos para que más gente los llegue a ver, para que más gente aprenda de estos tutoriales, para crecer más en este canal. Te doy muchas gracias por todos los likes que ustedes me han estado dando, por todos los comentarios que me dejan tan bellos y bonitos, todas las críticas constructivas son bien recibidas para mí y a este canal. Yo no me enojo por las críticas ni nada. Ustedes háganmelo saber, así yo podré poner en, en práctica lo en lo que estoy fallando. También te, te dejo en la descripción del video. Ay, disculpen ese ruidito. Te dejo en la descripción del video el link de la página donde yo compro mis materiales, los cuales son muy económicos, que es la marca Fantasy Neos. Y este, yo te invito a que pases a esa página para que tú veas y cheques los productos siempre y cuando seas de México, porque no hacen envíos internacionales, solamente nacionales. Y te invito a que les mandes un WhatsApp ahí en la misma página, está el número de teléfono de ellos, donde está la ubicación. Ahí está el número. Te invito a que les mandes un WhatsApp para que te contesten más rápido. Pues así está el resultado, ese es el resultado de estas uñas, me gustaron bastante, espero que también a ti, como te dije, regalarle un like si te ha gustado, deja tus comentarios, suscríbete y clique a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un video. Pues esperando que te haya gustado este diseño, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima. Shayito Valdés.